Hola, hola. Hola, hola. Bueno. Play. Bueno. Sí. Bueno. ¿Arranco? ¿Arrancamos? ¿Estamos todos? Gracias. Bueno, hola. Mi nombre es Andrés, Mario Andrés Payela. Voy a estar dando esta charla de desarrollo de videojuegos con HTML5, CSS3 y JavaScript, pero la palabra clave en el mundo real. ¿Está bien? Para los que no me conocen, que seguramente ese sea el caso, yo hago de todo lo que es frontend, especialmente juegos, pero hago otro tipo de aplicaciones interactivas con WebGL, Database y demás cositas, pero principalmente juegos y ese tipo de cosas. Y tengo estos dos libros. En realidad este es un libro, Making Isometric Social Real-Time Games con HTML5, CSS3 y JavaScript. Y eso es una serie de videos. Y ahora, con un poquito de suerte, se publica un nuevo libro que hemos estado escribiendo como coautor con un montón de otros game developers que trabajan con HTML5, CSS3 y JavaScript, con gente de Google y demás. Bueno, como dicen los yankees, let's recap. Vamos a hablar de qué nos prometieron. ¿Sí? ¿Qué nos prometieron? Nos dijeron que HTML5, ¿sí? Voy a asumir que todos saben lo que es JavaScript, voy a asumir que todos saben lo que es un browser, está bien, porque es una meetup de JavaScript. Nos dijeron que, bueno, HTML5 funciona en todas las PCs, en Windows, en Apple, en Linux, ¿sí? Cualquier versión, mientras tenga un navegador. Eso significa que también funciona en cualquier dispositivo móvil, ¿sí? En tabletas, en Blackberries, en iPads, en el teléfono que vos quieras. El que vos quieras va a funcionar. Y nos vendieron, nos dicen, no, mira, si haces una tablita de comparación de los lenguajes que tenés que utilizar por plataforma, tenés Windows Mobile, por ejemplo, tenés que usar C Sharp, para PCs, podés usar estos lenguajes, Objective-C depende del sistema operativo, en Android podés usar Java, después ActionScript depende del sistema operativo. Entonces te venden a JavaScript como si fuese, ¿entendés? El gran lenguaje, the one ring to rule them all. Entonces nada, compramos, ¿viste? Podría llegar a ser, podría llegar a ser. Ah, no, igualmente puede estar desactualizado, ¿eh? Bien, entonces después pues, nos dijeron, no, mirá, se están cambiando todos, te tenés que unir a esta ola, subite. Dice, Adobe, Adobe, ¿qué hace Flash? Adobe se está cambiando, está haciendo cosas para HTML5, herramientas. Microsoft va a dejar de hacer Silverlight y se va a pasar a hacer desarrollo con HTML5 y JavaScript. Después nada, Windows 8 va a usar HTML5, nada, está usando HTML5 para hacer la UI. Y dijeron, Facebook te va a promocionar las aplicaciones. Y te dijeron, no, Intel está poniendo todas las pilas, tiene framework propio. Y tiene de todo, dice, tenés Canvas, tenés Web Storage, tenés Offline Storage para las aplicaciones offline, tenés WebGL, que es un wrapper de OpenGL ES de 2.0, para cosas en 3D, tenés la API de drag and drop, una API de full screen, tenés audio, podés reproducir audio en el formato que vos quieras, las veces que quieras, WebSQL para tirar consultas a una base de datos en el browser, en el cliente, el History API para modificar la historia del navegador, WebSockets para que te puedas comunicar con servidores, la File API para que puedas crear archivos, Mouselock para que puedas entrar el cursor ahí del navegador y lo puedas capturar el cursor, tener Web Workers para paralelizar tareas, el File System API, Touch Orientation, Video, Joystick, muchas más. Y obvio, ¿viste? Shut up and take my money now, ¿viste? Dámelo ya. Eso quisiera, pero no lo tengo stock. ¿Está bien? Así que, momento. Después te dijeron,
Va a andar en una diversidad de dispositivos impresionante. En la versión de Android que vos quieras, la versión de iOS que vos quieras, la versión de Windows que vos quieras, de Linux. El tema es que es como es demasiado diverso. Y cuando digo demasiado diverso, no estoy jodiendo. Es demasiado diverso. Esto es Android. Android. ¿Sí? Y lo llevo un toque más allá. Este gráfico es de TweetDeck. ¿Está bien? TweetDeck. Estos son todos los dispositivos en los que se corre TweetDeck. Miren la cantidad que son. ¿Sí? Ya da un toque de miedo. Entonces, principalmente este es el que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque esto está dividido por versión de Android, también está desactualizado en 2012. Pero ya fíjense que ya hay como varios que tenemos que soportar. Cada uno de estos son radicalmente distintos. Aunque todos digan que es todo lo mismo. ¿Está bien? Entonces sí, tenés un montón de tazas, podés poner agua en un montón de tazas, pero la realidad es que todas las tazas son distintas. Tienen distintas capacidades. Se pueden hacer distintos tipos de cosas con estas tazas. Entonces, es hora de, por ahí, meter un filtro, parar, ¿está bien? Y mirarlo con un poquitito más de detalle. Hablemos de Canvas. Canvas funciona en IE 9, en IE 10, IE 11, bla, bla, bla. Funciona en las últimas versiones de Chrome y de Firefox, que ahora se actualizan solo, o sea que tenemos cero drama. Funcionan, obviamente, en Windows, Apple y en Linux. Funciona en iOS. Funciona en Android. ¿Sí? Android, incluso hasta Android 2.x, 2.1, por ahí, también funciona. Lo mismo, Web Storage. Funciona hasta en IE 8 Web Storage. Anda muy bien. Offline Storage ya entra a tener problemas. Funciona en algunos lugares. Esto está sacado de, no sé si conocen el sitio, canayuse.com. ¿Está bien? No lo estoy inventando, ¿eh? Lo estoy sacando de ahí. Offline Storage ya tiene problemita de soporte. WebGL, con los dedos de la mano. Los dispositivos que, las plataformas, no hablemos de dispositivos, hablemos de plataformas en donde se puede usar WebGL. Drag and Drop también, con los dedos de la mano. Hay que cortar en qué dispositivo. Lo mismo que Full Screen. Audio sí, está soportado en un montón de plataformas. Pero estamos hablando de el audio, del tag de audio. Y el tag de audio, nosotros lo compramos como si fuese, podemos reproducir cualquier cosa de audio. Pero la realidad es que tiene una latencia enorme a la hora de reproducir. En Apple, o sea, en dispositivos móviles por lo general, tenés que interactuar con el dispositivo antes de poder reproducir el audio, lo mismo que con el video, ¿sí? Hay un montón de problemas, incluso con el tag de audio, aunque está soportado en todos, ¿sí? Anda, y sí anda. Lo que no te dicen es el pero. Te lo vendieron, compraste, ¿sí? Compraste, pero no te dijeron, pero, ¿viste? No, la próxima L es la letra chica. WebSQL, IndexedDB es un quilombo, no voy ni a entrar en discusión. Browser History, también navegadores modernos. WebSockets, File, MouseLock. Y todo esto sigue. File apenas lo soportan algunos. Touch de desktop, olvídense. Video, lo mismo. ¿Sí? Te dicen que lo soporta un montón de dispositivos, un montón de plataformas, pero también latencia, tenés que interactuar con el dispositivo para poder reproducir el video. No podés, o sea, te aparece el tag y tenés que hacer clic en el cosito de video para que te lo reproduzca. Web audio, joystick, lo mismo. El mismo problema de soporte. ¿Y ahora? Ya compramos. ¿Me entendés? Ya convencimos al jefe, le dijimos, no, jefe, hágame caso, mire las cosas que tiene. El futuro es HTML5. Compre. Y tu jefe te dijo, sí, dale. Y compró. Y puso plata, invirtió, ¿sí? O tus clientes, por ahí no tu jefe, pero tus clientes compraron. Y ahora vos lo tenés que armar. Y ahora, remarla, ¿sí? Puntualmente, una de mis cosas favoritas es que la tarea para, o sea, la razón por la cual yo
justamente escribí estos libros es porque uso el Unreal 5 para hacer juegos. Y uso juegos, va, en realidad me gustaría hacer juegos y poder vivir de lleno por eso, solamente estoy sacando un porcentaje, es para hacer dinero haciendo videojuegos. ¿Está bien? Entonces, hay varios sitios web que nos permiten licenciar nuestro videojuego. ¿Qué significa esto? Nosotros agarramos y hacemos un juego. ¿Está bien? Lo terminamos de hacer y después lo que podemos hacer es ir a cada uno de estos y decirle, mira, yo te vendo mi juego, te licencio, perdón, mi juego a vos. Ellos ponen tu juego en una página específica que a ellos les genera más visitas y les genera tráfico que también bancan con publicidades, ¿sí? Y justamente con esa publicidad ellos hacen guita. ¿A vos qué te hacen? Tenés dos tipos de licencia. Tenés la exclusiva y la no exclusiva. Licencias exclusivas son más caras, pero solamente podés hostear tu juego en un portal específico. Las no exclusivas es tu juego, tu licencia es considerablemente más barata, pero va a estar en un montón de lugares. ¿Está bien? Entonces, cuando uno se pone a mirar la parte de financiera y económica de justamente hacer juegos, uno tiene que mirar el mercado. Y el mercado te dice lo siguiente. Esta es la distribución, ¿sí? Esto está sacado de StatCounter, de lo que es desktop. ¿Está bien? Tenés Chrome, que te dice que está con un 40% de uso, y es Firefox, Safari, Opera y demás. Pero la mayor ventaja que tenemos nosotros es justamente tener que poder soportar, o sea, hacer juegos para teléfonos móviles. ¿Para qué? Para que usuarios, sin tener que instalar ninguna aplicación, sin tener ningún walled garden, ¿sí? Puedan ir a un sitio web y puedan jugar videojuegos de un portal específico que también está bancado por publicidades. Entonces nosotros le vendemos a los portales que, a diferencia de Flash, nuestros juegos funcionan en mobile también. No solamente funcionan en desktop. ¿No? Bien. La realidad es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de hacer juegos que funcionan en desktop, que funcionan en mobile, que funcionan en plataformas, que tienen distintos tipos de features, algunas cosas están soportadas en unas, otras cosas están soportadas en otras, tenemos que empezar a hablar de algo que todos, si programan frontend, que todos conocemos, que se llama Progressive Enhancement versus Graceful Degradation. Y por ahí, en principio, todos van a decir, pará, hay una diferencia entre uno y el otro. Sí, hay una diferencia. La diferencia es que en Progressive Enhancement, vos lo que haces es apuntás a un mínimo común denominador, o sea, el dispositivo con menos cantidad de features, y a partir de ahí construís para arriba. En Graceful Degradation, apuntás de la manera inversa, apuntás al más potente y vas sacando cosas, ¿sí? Entonces, para lo que es el desarrollo de videojuegos web con el HTML5, es preferible, a mi parecer, usar Progressive Enhancement. ¿Está bien? Entonces, ustedes ahora se preguntan, ¿no? Este es el eslogan, vende humo, Future Ready, ¿viste? ¿Por qué? Porque la realidad es que a medida que los dispositivos vayan avanzando, si usamos Progressive Enhancement, lo que podemos hacer es ir incorporando más y más y más features, ¿sí? Para que el juego funcione mejor, se vea mejor y ese tipo de cosas. Entonces ustedes por ahí a esta altura se están preguntando, pero pará, ¿están usando la palabra Progressive Enhancement, Degradation, están hablando de mobile? ¿Esto parece desarrollo de frontend? Parece no. Es desarrollo de frontend, ¿sí? Y lo que es peor, si ya de por sí ya esto era complicado, porque imagínense lo que es hacer una aplicación web hoy en día, ¿está bien? Te dice, mirá, tiene que funcionar en Internet Explorer 8 para arriba. Ya decirle, pero, y negociás a toda costa, che, no puede ser un 9, dale, un 9, un 10, una cosa así, tiene buena punta. Y te dice, no, 8 por los usuarios, bla, bla, bla. Bueno, si eso ya les parece complicado, imagínense lo que es hacer un juego. Porque, ¿qué pasa? Ustedes quieren que se use Internet Explorer 9 por. Y mirá, porque en uno tengo transitions de CSS3, porque tengo por ahí un border radius que puedo usar gradientes, o por ahí un offline storage, una cosa así.
Bueno, con juegos tenés que usar todo lo que yo había dicho antes. O sea, es considerablemente más complicado. La realidad es la siguiente. Si vos estás apuntando a mobile, estás apuntando a tablet, estás apuntando a desktop, con el mismo juego, la realidad es que tenés que llamar a este tipo de cosas Responsive Game Development. Literalmente, Responsive Game Development. ¿Por qué? Porque tu juego tiene que escalar, ¿sí? Desde lo que es una interfaz de mobile, que por ahí está optimizado para un teléfono móvil, ¿sí? A una tablet, que tiene una pantalla más grande y puede mostrar cosas en otro lugar, a un desktop, que es mucho más completo, tenés mucho más espacio para jugar y mucha más capacidad de procesamiento, que es lo que realmente importa. ¿Está bien? Y la cantidad de features también, porque, por ejemplo, desktop ya dijimos que, nada, el 40% ya está usando Chrome. Y Chrome, como todos saben, Chrome y Firefox ya incluyen el 90% de los features que compramos. Entonces, cuando hablamos de responsive game development, no es responsive desde el punto de vista que tenemos que usar por ahí una media query. Es responsive desde el punto de vista que tenemos que considerar distintos tamaños de pantalla. Una manera de hacer eso es teniendo en cuenta el aspect ratio. Entonces, con este código que yo tengo acá, por ejemplo, yo sé que este juego va a tener un ancho de 320 por 480. Calculo el aspect ratio, ¿sí? Y a partir de ahí lo multiplico por el aspect ratio al ancho y al alto. Y tengo siempre el máximo ancho, el mismo alto y el máximo alto para ese aspect ratio determinado. ¿Está bien? Y tenemos principalmente cuatro métodos de rendering, ¿sí? Principales. Hablemos uno por uno. WebGL. WebGL, como ya había dicho antes, es un port de OpenGL ES. ES significa Embedded Systems, ¿sí? 2.0. OpenGL ES es la versión de OpenGL que se usa en los celulares, ¿sí? Que se usa para hacer juegos 3D en celulares. Como tal, no tiene absolutamente todos los features que tiene OpenGL común y corriente, ¿sí? De escritorio. Pero ya de por sí es increíblemente potente, ¿sí? Hay demos de Firefox OS que son increíbles. ¿Por qué? Porque ya están optimizadas para justamente correr con WebGL, o sea, con WebGL, perdón. Después tenemos Canvas, ¿sí? Y Canvas, como ya no sé si conocen lo que es Canvas, ¿conocen lo que es Canvas? Sí. Bueno, justamente, Canvas es un espacio en pantalla que funciona en Immediate Mode. Immediate Mode significa que lo que nosotros dibujamos en pantalla queda en pantalla hasta que pongamos algo arriba o lo borremos. Eso es Immediate Mode. ¿Está bien? A diferencia de, por ejemplo, gráficos vectoriales, donde vos el gráfico vectorial, por el sistema de cómo funciona el motor de un motor vectorial, lo que hace es que justamente vos podés mover el objeto y el objeto se mueve y no te queda el trail de cuando moviste el objeto, ¿me entendés? Eso lo maneja todo el rendering engine de lo que es la parte de vector, del motor vectorial. Después tenemos DOM y CSS3. ¿De qué estamos hablando acá? DOM y CSS3 significa que nosotros podemos, así como mostrar gráficos con WebGL o con Canvas, podemos agarrar un div, ¿está bien? Le podemos poner ejemplo, ¿no? También un ejemplo específico. Agarramos un div, lo hacemos cuadrado, le ponemos un background, ¿sí? Como si fuese un sprite, literalmente es un sprite, y después con una animación por keyframe, ¿sí? Una keyframe animation de CSS3, podemos hacer, por ejemplo, un tipito corriendo, ¿sí? Porque podemos ajustar el step, ¿sí? Y que vaya el tipito corriendo y que parezca una animación de un tipo corriendo. Y de igual manera, se puede usar para otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo un juego. A ver si puedo mostrarles algo. Vengamos aquí. Este. A ver, ahí está. Ahí. Momento. Problemas técnicos. Tan, 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 tan. Déjame que cargue el
cosito este. Ahí va. Uf. Bueno, ponele. Este, por ejemplo, este juego acá, ¿está bien? Que rota las piezas. Todo esto son todos divs. Literalmente. Y estas animaciones, en realidad yo lo único que estoy haciendo es por JavaScript cambiar con WebKit Transform hago un rotate. ¿Sí? Y con la propiedad de transition se ejecuta la animación, ¿sí? Sin que yo tenga que animar, o sea, yo tenga que programar la animación. Se anima solo, porque yo lo único que cambio es cambiar el valor del rotate. ¿Está bien? Este, entonces, por ejemplo, esa es una demostración de un juego que, ponele, está hecho con este. Perdió el tiempo. Qué boludo. Bueno, este. Justamente con el approach de DOM y CSS3. Y por último, gráficos vectoriales con SVG. ¿Está bien? Que antes nadie lo consideraba hasta que aparecieron a empezar frameworks como Rafael, ¿sí? O Paper. Este, y nada, SVG es algo hot nuevamente. Entonces, hablemos de qué herramientas tenemos o cuál es la mejor manera de encararlo. Para empezar, esto es una de las últimas cosas que se han lanzado y que está pegando fuertísimo. Se llama Facer. Y Facer lo que hace es lo siguiente. Es justamente agarrar y vos programás usando la API de ellos. ¿Está bien? Y si el dispositivo soporta Canvas, si soporta WebGL, rendería con WebGL. Si no soporta WebGL, hace un fallback a Canvas. ¿Está bien? Y tiene un montón de otros features más interesantes, justamente para hacer juegos. Está optimizado para hacer juegos. Después, por ejemplo, tenés Howler. ¿Por qué pasa? Vos haces un juego y tenés una navecita que se mueve. Y la navecita en un momento dado dispara un láser. Y vos querés que el láser diga ¡piu! ¿Viste? Se reproduce un sonido. El tema es que vos en audio, con el audio tag, cuando creas un objeto de audio y le das play, hay una latencia enorme. Entonces, si por ejemplo, tenés la navecita que hace, o sea, apretás barra dos veces para que haga piu piu, no, es piu, piu, ¿entendés? Al rato, te lo reproduce cuando quiere, básicamente. Entonces, para eso se creó web audio, la Web Audio API, que es justamente para Low Latency sound Playback. Y esto lo que hace es, si está Web Audio, usa Web Audio, porque es medio complicado de usar, ¿sí? La Web Audio API. Si está el audio, hace fallback. Si no tiene la Web Audio API, hace fallback a audio y se maneja como puede. Y soporta Sound Sheets, que básicamente es combinar varios sonidos en un solo archivo. Porque, ¿qué pasa? Yo les decía antes que, por ejemplo, en iPhone, vos tenés la limitación que podés reproducir ningún sonido a la vez. Entonces, ¿qué pasa si tenés que reproducir un loop o una cosa así? O tenés que reproducir varios sonidos. Lo que se hace es, se empieza a reproducir el sonido, que es un solo sonido, un solo track, ¿sí? Y cuando llega a un sonido, un lugar determinado que se configura en un archivo de configuración, vos a medida que vas apretando barra, lo que hace es, va avanzando y hace rewind, ¿entendés? Reproduce el sonido y en vez de reproducir el mismo sonido de vuelta, no, es el mismo sonido que hace rewind y reproduce la misma parte de vuelta. Y funciona de esa manera. Entonces, eso te permite combinar varios sonidos para porque el lookup es más rápido. Igualmente, siempre es recomendable usar la Web Audio API. Y por último, Socket.io para comunicaciones por multiplayer, que si no está disponible los WebSockets, hace fallback a un plugin de Flash. Entonces, de esa manera que yo tenés IE9, una cosa así, o IE8 incluso, y podés usar Sockets con Socket.io. Y ya estaríamos llegando, o sea que les digo gracias por escucharme. Así que es eso. No sé si tienen alguna pregunta. Acá Ángel Chava López dice que el Socket.io necesita un fallback a Flash. Poner el fallback a Flash. En la primera versión lo hacía.
Y que en la segunda versión lo sacaron y que había que ponerlo explícito. No, 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 sí. Vos decís que ahora por default te usa WebSocket y vos tenés que especificar que use Flash. Que busque Flash. Sí, en realidad hay, por ejemplo, tenés otras librerías, otros frameworks. Así como tenés de gráficos y tenés Howler, tenés otros frameworks que permiten la reproducción de archivos de audio. Y una que hizo Scott Gell, que no me sale el nombre ahora el del framework, se me fue a la cabeza. Bueno, en esa también vos tenés que especificar si querés que haga fallback a Flash. Podés usar la Web Audio API. Si no está la Web Audio API, usa la Audio API. Y si no, puedes decirle, ok, usa Flash para reproducción de sonidos con low latency. Entonces, por ahí es como que vos podés especificar, ok, usa Flash para hacer el fallback. El tema que, justamente, hacer el fallback a Flash, ¿qué significa? Olvídate de mobile. Y la mayor ventaja de justamente desarrollo de juegos con HTML5 es justamente poder apuntar a todo lo que es mobile, ¿sí? Lo que es smartphones, tabletas y escritorios, ¿sí? El approach de Flash, lamentablemente, solamente funciona con máquinas de escritorio. ¿Alguna otra pregunta? Acá preguntan cómo estructuro yo, por ejemplo, un juego. El juego se estructura como una aplicación. A ver, tenés, desde el punto de vista de estructura de juego, vos tenés todo que, o sea, tenés un update loop que se le dice, que a vos lo que te permite especificar es básicamente que una rutina que se ejecuta cada X cantidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, esa rutina vos la podés optimizar un montón, ¿sí? Antes, vos no podés hacer, a ver si podemos programar un toque. A estar medio complicado. ¿Está bien? Vamos a sacar esto de por aquí. Entonces, qué mal que estamos. Bien. Entonces vos, por lo general, tenés una función que se ve así, ¿no? Perdón. Hagamos así. Entonces, cuando esto se ejecuta, primero que nada, cuando se carga el DOM, llama main y main llama update. Update acá se va a ejecutar una sola vez. Vos querés que update se ejecute siempre, ¿no? Entonces, si vos haces esto y lo haces recursivo, esto se cuelga. ¿Está bien? Antes se usaba setTimeout. Pero, che. setTimeout. Con un update mínimo. Ese update mínimo variaba de navegador a navegador. Por ejemplo, en escritorio, antes era de 10 milisegundos. Hoy por hoy es de 4 milisegundos. Y en mobile también es de 10 milisegundos. ¿Eso qué significa? Que te limite la cantidad de frames que puedes procesar. ¿Está bien? Entonces, antes se usaba esto. El tema es que vos cambiabas de ventana y esto se seguía ejecutando todo el tiempo. Hoy por hoy existe un método más óptimo que se llama Request Animation Frame. Window Request, pero Animation Frame Update. ¿Está bien? Y esto es mucho más óptimo para andar. Ahora bien, una vez que tenés el Update Loop, vos dentro de esto podés o limitar la cantidad de veces, o sea, la cantidad de frames a las que se tiene que reproducir tu juego para que sea una cantidad de frames que sea consistente. Porque, por ejemplo, si vos apuntás a
30, perdón, a 60 frames por segundo, vos lo que tenés que hacer es dividir 1000 milisegundos dividido 60 frames por segundo, ¿sí? Eso te da un total de 16.66 milisegundos para procesar todo esto y renderear tus gráficos y procesar la lógica de la inteligencia artificial, el motor físico, demás tipo de cosas. Y lo que puede llegar a pasar es que un frame se ejecuta a 60 y el otro se ejecuta a 40. Y se ve medio así, ¿entendés? Entonces, por lo general, a vos lo que te conviene hacer es, por ahí, que el juego ande más lento, tipo a 30 frames por segundo, y ahí ya tenés 33.3 milisegundos como para hacer tus cositas. ¿Sí? Que por lo general es más que suficiente, a menos que estés laburando con Android. Y estés desarrollando cosas para el... Perdón por la palabra, el teléfono de mierda este. Y bueno, es la realidad. Así que básicamente tenés la función main donde vos inicializás las cosas, ¿no? El update loop y después, bueno, a medida que vas construyendo cosas más y más robustas, ¿no? Vas creando justamente objetos, podés crear, nada, no, creas los namespace de distintas maneras, qué sé yo. O sea, no, no, no voy a poner a programar un framework ahora. No terminamos más. Por eso, sí, me dijeron, no, mantenerlo a 45, vamos a terminar dentro de 2 horas. ¿Se entiende más o menos? Nada, no, eso. ¿Alguna otra pregunta? Bien, lo que se pregunta es, yo dije en el principio que yo prefería usar Progressive Enhancement antes que Grateful Degradation, pero que las últimas librerías usan Grateful Degradation, muy bien dicho, antes que Progressive Enhancement. El tema es el siguiente. Cuando vos armás el juego, si vos lo estructurás, si armás una aplicación móvil de alto rendimiento, dejemos de hablar de juegos por ahí, porque por ahí esto es más genérico. Armas una aplicación de alto rendimiento web que querés que funcione muy bien en mobile, ¿sí? De la manera que la tenés que estructurar es pensando que esta aplicación tiene que correr en, ¿entendés? En un, por ejemplo, dispositivo móvil lento, como de vuelta, perdón por la palabra, esta porquería. Entonces, sabiendo eso, hay ciertas cosas que vos te tenés que autolimitar. ¿Me entendés? Vos sabés que hay cosas que no vas a poder hacer. Cuando laburás, cuando por ejemplo, ponele que tenés que hacer algo 3D, que tiene que funcionar en algunas tablets de Android que soportan WebGL. Bueno, en tal caso, el mismo juego que por ahí se corre en tablet y que se corre en desktop, ¿sí? Los gráficos, vos en vez de sacar los modelos con 815 mil millones de polígonos, por ahí tenés que hacer un low poly model, ¿para qué? Y para que ande bien en todas partes, porque si no, no te va a dar nunca la máquina y se te va a complicar mucho más el trabajo. En equipos grandes, si tenés un equipo grande y tenés la posibilidad como para hacer versiones tipo custom para cada tipo de plataforma, y bien. Pero si sos como nosotros, medio chicón, independiente, o laburás solo, como yo, por ahí es como que te tenés que autolimitar a hacer cosas que funcionen para todos. En tal caso, yo por eso prefiero Progressive Enhancement a la hora de armar la estructura del programa. Ahora, para continuar con la pregunta de la estructura del programa, por ahí otra cosa que a vos te puede llegar a ayudar si te interesa el tema, hay varios game engines que se le dice. Que los game engines lo que te hacen es, en vez de que te tengas que complicar vos la vida implementando algoritmos medio raros para optimización de gráficos, porque por ejemplo en Android no podés andar limpiando la pantalla todo el tiempo, tenés que usar Dirty Rectangles, tipo de técnicas especiales, hay game engines que ya te resuelven un montón de cosas, ¿sí? Y tenés game engines como de nada, Isogenic Engine, Impact, Crafty, Clay.io es otro, hay un montón. Hoy por hoy está lleno de engines. Phaser puntualmente resuelve muchas cosas, tanto de estructura de código como de la parte de gráficos. Es muy bueno. Pero bueno, hay otros tipos de engines que están como mejor armados. Y si te dedicas a lo que es puramente 3D, obviamente recomiendo o Babylon o Free.js, ¿sí? Seguramente deben haber escuchado hablar de Free.js.
Bueno, 3JS es el framework para hacer cosas en 3D web, ¿sí? Que sería interesante por ahí ver una charla, por lo menos, de eso. Así que eso. ¿Alguna otra pregunta? Por supuesto. ¿Listo? Muchísimas gracias.